Teología de las Vocaciones, él hace una, plantea, como toda la obra de Clemente Estable, ideas que después desarrolla en otras. Ahora vamos a ver por qué los toma así. Y me pareció que una de sus obras, del proceso formativo al autoformativo, enseñanza de maneras de aprender, por lo menos una parte que tuvieran, ¿no? Que es una parte del pensamiento directo de él. Y ahí se van a dar cuenta que cómo escribe este Clemente Estable, ¿no? Voy a hablar con Barrera. ¿Tá? No sé si dar por comienzo. Barrera, mira, esta obrita, bueno, pero después conversamos y otros aspectos, ¿no? Que a mí se me ocurrieron después cuando hagamos el balance, si es que me llamas. A mí me parece que este tipo de obra, podríamos llamar a Fucles, quedó ni una para la Federación, porque es nuevita. Y es la, en esta obra aparece, no tiene nada que ver con psicología de la vocación. Esta obrita, a ver, permitido un poquitito, fue publicada, retoma todas las conferencias y publicaciones entre el 30 y el 40. Y eso es lo bueno. Está integrado, te la dejo un ratito. La circulan. Está integrado, si te parece bien, me parece que ese tipo de cosa, pero incluso ahora pensando en esto de Agustín Ferreiro, como un archivo, pero eso después lo conversamos, se me ocurrió. Ah, a mí me parece excelente. Una cosa que yo me quedé pensando. Excelente. Ella lo trajo para que lo vieran porque no estaba vinculado, ¿no? ¿No sería bueno hacer una revisión? Yo estoy pidiendo cosas. Este es el año de Suárez, así que probablemente vuelva. Así como este año hicimos de Reina, no podamos hacer algo de Suárez. Porque son esas cosas que hay que explotar, ¿no? Tiene que empezar a volver a circular. El otro día lo que decía Chavela, que no ha perdido para nada la vigencia. No, por eso mismo, tiene que empezar a circular y lo tienen que conocer las generaciones jóvenes. Yo estudié en el Instituto de la Creación Infantil, la expresión es creadora infantil. Yo lo estudié, pero me llama la atención que ellos han desaparecido así. Lo que pasa es que no, al no ver demanda. Bueno, pero pasa, mirá las obras de Reina Reyes, lo Estable fue un esfuerzo enorme. Decime, Jorge, ¿empiezo? Sí, cuando tú digas. ¿Está? Porque yo supongo que la gente ya. Son menos 20. ¿Está? Bueno, yo les decía que los artículos que comprende esa obra son. Personalidad de la presión normativa, pedagogía de la personalidad y de la vocación, psicología de la vocación, vocación y profesión, interés psicológico, psicología de la vocación pedagógica, del proceso formativo al autoformativo, enseñanzas de manera de aprender. ¿Tá? Y además retoma el facsímil de la carátula de la primera edición, y después detrás está el facsímil de también otra que la vamos a tomar ahora para leerla con el puño y la letra de él, porque vamos a ver un poquitito quién es Clemente Estable antes de empezar y vamos a ver cuál va a ser la forma de trabajo estos dos días. Siempre me tocan autores, bueno, yo los elijo, que son autores que tienen mucho fondo, ¿verdad? Y que en el caso de Clemente Estable está un poco olvidado. Retomamos poco las ideas de él. Vamos a tratar de indagar en estas clases, en estos dos encuentros, hoy el pensamiento pedagógico, filosófico de él. Y en el encuentro que viene, vamos a ver la incidencia en lo concreto de nuestro sistema educativo. ¿Está? Entonces vamos a ver las dos partes
de su pensamiento. Porque una de las características de este autor, que él se preocupó por la profundización teórica, pero además él fue un práctico en el campo de la biología, en el campo de la investigación y también en el campo de la docencia. Vamos a dar algunos datos. Yo ahí una cosa, que la verdad es que hice un verdadero plagio, porque les retomé toda la biografía que trae, que más bien es una cronología al comienzo de la obra, y se las puse en esa carpetita, porque entiendo que hay dificultad de llegar a ella, ¿no? Ahora, de todas maneras, esa biografía es parte de una muchísimo más amplia que está en el Instituto Clemente Estable, donde realmente se encuentra mucha documentación de él. Pero Clemente Estable, miren, nace en 1894 y muere en 1976. Es oriundo de Margat, una localidad cerca de Santa Lucía, en Canelones. Sus hijos, son sus padres italianos. Luego se traslada al barrio de La Unión. Allí va a la escuela, pero también un hermano oficia como maestro. Y se titula de maestro en 1913. Ahora, de allí, en 1914 ya publica El valor de la objetivación en la enseñanza. Gana el primer lugar en el concurso de maestros y adelante. ¿Qué tal? ¿El valor de qué? El valor de la objetivación en la enseñanza. En 1921 publica El reino de las vocaciones, que no tiene nada que ver con este libro, donde ya empieza a manejar el tema de la vocación, que es un tema central, que ahora vamos a ver que es bastante complejo, ¿no? Este que lo retoma tres veces, en tres libros distintos, ¿no? Sí, lo retoma, sí, a lo largo de toda su vida, porque después vamos a hablar un poquito de su obra escrita. En 1922 viaja a España, invitado y becado por don Santiago Ramón y Cajal, que es premio Nobel. Y entonces está becado por el gobierno español, investiga y publica sus primeros trabajos científicos. Y además visita institutos europeos estudiando psicología y biología. Fíjense que su formación de base es maestro. Vuelve, además, en el intermedio, antes de irse, él trabaja en secundaria como profesor de biología. Vuelve al país en 1927. Son algunos datos que yo les que seleccioné para ustedes, porque me parece que nos pueden mostrar un poco la vida de él. Vuelve al país en 1927. Y allí comienza una enorme tarea de conferencias, de publicaciones y de investigaciones. Y además, hay una foto en el libro que se la sacó un discípulo suyo escribiendo, porque él escribe permanentemente como reflexiones sobre sus notas. Ahí está, ven acá. Está permanentemente, por eso sus obras son como reflexiones, ¿verdad? En la cual expresa su pensamiento, pero a partir de sus prácticas, ¿no? Y por eso mismo es difícil de leerlo, porque a veces no tiene una unidad, una temática. Ahora les voy a decir lo que yo hice para esta presentación. Adelante, adelante, pasen más adelante, porque me parece que somos poquitos hoy. Recién estamos hablando, bien, recién estamos presentando un poco al autor. Bueno, fíjense cuál va a ser la obra que él realiza una vez vuelto a nuestro país. Empieza a trabajar en el llamado Laboratorio e Instituto de Biología, que al principio estaba en manos de enseñanza primaria,
y luego pasa a Salud Pública llamándose Instituto de Biología. O Laboratorio de Ciencias Biológicas. Empieza a trabajar en la Facultad de Medicina, en la sección de investigaciones histológicas, y es jefe de esta sección, que pertenece al Instituto de Neurología. ¿Cuál va a ser su actuación? Vamos a ver la actuación en todos los niveles de la enseñanza, que me pareció también que eso les puede interesar a ustedes. En primaria, por ejemplo, elabora el plan causal que se pone en práctica en la escuela número 12 en 1930, que es un plan de enseñanza en función de las ciencias y del método científico. Ese plan, en el 1946 y 47, recién se publica con fundamentaciones de diferentes maestras. Y sobre todo recogiendo las experiencias que se hicieron en la escuela 12 y en la escuela 70, la experimental de Malvin. Este es fundamentalmente el aporte, un plan educativo nuevo basado en las ciencias en educación primaria. En educación secundaria va a ser profesor de biología en el bachillerato de abogacía, donde incorpora métodos muy nuevos. Y en la enseñanza universitaria va a trabajar en la Facultad de Medicina y además es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que está dirigida por el profesor Carlos Baferreira, entre 1946 y 47. Vamos a ver algunas de las... Me pareció importante también decirles algunos de los descubrimientos que él hizo aportando a la biología. En 1931 crea una técnica de biomicroscopía de corazón. En 1933 una técnica de implantación en vivo de electrodos permanentes en los centros nerviosos. Luego, en 1951, comunica una nueva estructura celular llamada neuclonema, que lo trabaja junto con el profesor Sotelo. Luego, en 1954, es el creador de una ultraestructura sináptica. Es el tratado del tema de la sinapsis, parece que fue él sumamente innovador en su descubrimiento. Por lo tanto, va a tener un enorme reconocimiento en lo interno del país y en el exterior. En 1952 participa del primer Congreso Internacional de Neuropatología y además, como miembro de la Organización Internacional de Biología, viaja a Estados Unidos y los 6 meses pasa trabajando y dando conferencias fundamentalmente en las universidades. Y no solamente sobre los descubrimientos científicos, sino sobre el método de trabajo en el campo de la biología. Hay para él el método, que luego lo va a desarrollar y lo vamos a trabajar teóricamente, reúne una tríada que fue adoptada en todas las universidades del mundo, sobre todo en el área de la medicina. Y acá decía el profesor Carvajal, que presentó el libro con nosotros en mayo, decía menos en el Uruguay después de la dictadura, durante y después de la dictadura. Realmente tanto no sé, pero tiene que haber incidido mucho para que el doctor Carvajal, que trabajó con él y era responsable del Centro de Formación Pedagógica de Medicina, hiciera ese juicio. Fundamentalmente la tríada es enseñar, investigar, aprender. Es socio fundador de la Sociedad de Psicología en el Uruguay,
En 1959 la Universidad de la República le otorga el título de doctor honoris causa. En 1960 recibe el homenaje de la Cámara de Representantes de la República. En 1962 es nombrado oficial de la Legión de Honor de Francia y médico preclaro de la Academia Médica de Roma. El Consejo Departamental de Montevideo le otorga medalla de oro. Y la Intendencia de Montevideo publica en el 67... la obra Psicología de las Vocaciones, que es la que se reedita. Ustedes van a tener una mayor información en esa cronología que yo les traje, pero me pareció que alguna noticia del autor yo le tenía que dar, porque realmente nosotros no nos damos cuenta del el alcance que tuvo en la formación de la investigación, en la formación universitaria y en la formación de una nueva didáctica y de un nuevo plan de maestro basado en las ciencias de este pensador y de este maestro, en definitiva, que vivió esa primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar hoy de acercarnos un poco a su obra. La clase de hoy va a ser un poco basada en su pensamiento. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a trabajar? Mire, yo pasé mucho tiempo, no solamente también pensando en ustedes, porque me habían pedido con mucho tiempo esto, y también por interés personal y otros objetivos. El trabajo que yo hice fue lo siguiente: rastreé en casi toda la obra de Stable su pensamiento, y me costó organizarlo, no es fácil. Entonces, lo que yo hoy les voy a traer es el pensamiento en vivo, porque yo pienso que es muy difícil rastrearlo en todo, en base a esta estructura que fui elaborando después de verlo, porque lo que ustedes van a encontrar que en esa primera introducción que yo les presenté toma todos los temas, pero quería que estuvieran en contacto con una parte de la obra, que es la entrega de esa otra maneras de aprender. Van a ver cómo son como ideas que él va agregando a su teoría, que la viene desarrollando en otros, ¿verdad? Y que cada elemento agrega algo más para una de las puntas de su pensamiento. Entonces yo lo que quería era trabajar con ustedes lo central de su pensamiento, que eso sí, es como algo medular, que es la naturaleza de la vocación. ¿Qué es la vocación? Que es el tema central de sus trabajos. No parece mentira, trabajando en el campo de la ciencia. Miren que a mí también me llamó la atención la primera vez que conocí a Stable, cómo desde el campo de la biología, esto tan interesante que es pensar sobre la vocación, ¿no? Después vemos esa vocación, en definitiva, está fundamentado en una concepción de su humanismo, que su humanismo va a ser el hombre integral. Por lo tanto, vamos a tratar de ver la vocación del hombre y además el hombre integral por la cultura, ¿no? Son conceptos bastante difíciles. El tercer punto que me gustaría abordar es la vocación pedagógica, y en ella la función del docente, la formación para ella y el papel central del maestro. A mí me encanta la obra de Stable porque nos autovalora mucho, una gran autovalía de la función de la profesión docente y de la vocación del maestro. Enseñar a aprender, verdadero fin de la educación, o como él lo dice, enseñar maneras de aprender. Cuando hoy el informe de Lord habla de aprender a aprender, o Dewey, en una obra que publicó, ¿se acuerdan que lo plantea en Democracia y Educación, en el capítulo cuarto, ¿verdad? Buenas tardes. Pasá nomás. Recién empezamos. En la cual, pero él no lo trata y lo profundiza. Van a ver cómo desmenuza cada. Tiene una enorme capacidad de reflexión.
de reflexión filosófica y también de una propuesta, que eso es muy importante para la práctica, metodológica, bueno, después la vamos a ver. Después, él, me pareció importante que a lo largo de su obra, él da líneas de entablar nuevas formas de relación de pedagógica. Lo tomaría en el punto quinto. Después, el valor de la investigación científica y, por último, lo pedagógico y lo sociopolítico. Porque si bien nosotros parece que nos vamos a entrar a encerrar un rato, una hora, voy a tratar de ser rápida, porque es el último curso, porque es octubre, porque estamos todos cansados, pero no deja de ser un pensamiento que, al igual de Reina Reyes, es muy filosófico. Pero me dio una gran alegría porque, miren, les voy a decir una anécdota. A mí me gusta mezclar un poco, porque además estas cosas pesadas no pesadas en el mal sentido, sino fuertes, al terminar la jornada, a veces precisa. Yo estaba muy ocupada y le pedí a una de mis hijas que me digitara unos cuantos capítulos, pero no capítulos de esto, sino de un trabajo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces, lo que yo demoré en digitar 25 hojas, ella lo hicieron en una tarde con su compañero, que no tiene nada que ver con la docencia. Entonces, cuando yo vuelvo a recoger, yo estaba trabajando, subiese a mi casa con otros, le digo, y muy pesado, ¿verdad? Dice, no, me encantó, nos encantó. Entonces me empezaron a discutir la vocación, lo que era el aprender. Yo le dije, bueno, van a ser muy buenos padres, ¿no? Y yo dije, muchachos jóvenes, que les guste esto, pero dice, nos apasionó. Y después empezaban a decir, yo me quería ir, ¿no? Cuando uno está toda una tarde trabajando en un tema, quería terminar, pero bueno, como dicen, se engancharon, tuve que quedarme con un cafecito a discutir estable. Me pareció la mejor muestra de que el pensamiento está vivo. Porque nuestros jóvenes, cuando empiezan a conocer estable, dicen, ¿cómo puede ser si nosotros no lo conocíamos? ¿No? Bueno, vamos a ver, yo voy a trabajar hoy con una metodología distinta, gracias a que ustedes me ayudaron la primera vez, que me plantearon de que sería bueno ir discutiendo. Y me pareció que discutir al final como que se perdía partes de lo que vamos pensando en el momento. Entonces yo voy a ir trabajando, se me ocurrió esta idea, ir trabajando cada temática y después hacer un alto y la reflexión de ustedes. Entonces no resulta tan pesado el ir cada vez más en el camino de la profundización. Me pareció que hay dos ideas que son complementarias en su ideario pedagógico. La primera, el planteo de la superiorización de la vida. La vida, en definitiva, puede ser cada vez mejor, que ahora lo vamos a descubrir cómo, ¿no? Pero esa superiorización de la vida es igual a una educación que vaya siempre avanzando hacia adelante. Permitime el libro porque acá hay un facsímil que yo lo retomé. Gracias. Entonces, dice, ¿qué es lo mejor para la vida? Indudablemente la cultura. De ahí que nuestro ideario pedagógico está escrito por la cultura, por la superiorización de la vida. Se trata de ir al encuentro del niño con lo que más vale del hombre para contribuir a la salvación del niño y a la salvación del hombre. Yo retomo las páginas de este libro, y no voy a ir diciendo de qué obra lo tomo, porque si no alargaría enormemente la cita, ¿se dan cuenta? Porque una es de psicología de las vocaciones, otra es de formas de aprender, otra es de otra de sus obras. Simplemente cito con la página de este libro, ¿está? Entonces, fíjense que para él, ahora lo vamos a trabajar, acá está en cierta medida encerrado el humanismo de Clemente Estable.
la vida es posible superarla, mejorarla, ¿eh? Pero para eso necesitamos de la cultura. Entonces acá está encerrado, vamos a ver, todo el valor ético que tiene la cultura, ¿eh? Y por lo tanto el desafío a la educación de generar una forma de que el sujeto de cualquier manera se introduzca en el campo de la cultura, pero a su vez la haga suya y la recree. Eso lo vamos a ver. Y la segunda temática que es complementaria a esta es el tema de la vocación, ¿eh? La vocación de ser hombre es empujada o impulsada por la educación. De allí que cobra papel central la vocación pedagógica. Es lo que va a decir en determinado momento, la vocación pedagógica, el papel central del maestro, del profesor. Entonces, fíjense que en nuestro estudio dice pedagogía de presión normativa y pedagogía de la personalidad y de la vocación, hemos desarrollado la tesis que son cuatro las preguntas esenciales del hombre en vista de sí mismo, que está en este facsímil, una parte está en este facsímil, ¿no? ¿Quién soy? Dice, del hombre en vista de sí mismo, o sea, en función de verse a sí mismo, ¿no? Que por el niño golpean en la frente del maestro más insistentemente. ¿Quién soy? Segundo, ¿qué quiero ser? Tercero, ¿qué puedo ser? ¿Y qué del ser? Y con el ser, el quehacer. O sea, la pregunta no es solamente filosófica, sino para transformar la vida y la relación, ¿no? Bueno, ahí puse que para todas hay muchas respuestas, ninguna definitiva ni que anticipe la experiencia individual. Ya acá nos está anunciando una total originalidad de cada ser. Bueno, acá les ponía yo que si bien está, es de la pedagogía de la presión normativa de la obra, que es la página 47 de este libro, está en el facsímil una parte. Bueno, sí, cómo no, cómo no. Y hay el sustrato común de estas dos de estos dos elementos, la superiorización de la vida por la educación y la cultura, y el otro y la otra, el tema de la vocación, tienen el sustrato común de caminar siempre en función de utopía, no de metas, sino de fines. En cierta medida es esto lo que llamamos el pensamiento fermental. Por eso la introducción que le hace este libro, Marta de Markin, Elida Tuana y Marcela de Bevilacqua, lo llaman al rescate del pensamiento fermental, ¿verdad? Después de tantos años, cuando se reeditan, ¿no? Y incluso a mí me encantó buscar qué decía en esta, en este otro facsímil, que fue, ¿no?, el que estaba en la parte de atrás de la obra, que se editó en 1967, Psicología de las Vocaciones, en la primera edición. Y entonces fíjense lo que dice, ¿no? Bien, dice que lo tomó, la foto lo tomó un ayudante de él de una manera espontánea, ¿no?, sin que él supiera. Dice, hay ideas tan lejanas a la época cuya luz tarda muchos años en llegar a la mentalidad común, como la luz de las estrellas a la tierra. O sea, acá ya está claro de que en definitiva todas las ideas que él va a plantear en función de ese desarrollo de la vocación del hombre, del aprender mediante la investigación, está movido en función de utopías. Y esa gran utopía me parece que tiene que ver con ese pensamiento fermental, que es lo único que nosotros como educadores vamos dejando en nuestros alumnos, en nuestros educandos. Bueno, ahora sí vamos a tratar, voy a apagar un poquito, voy a desarrollar un poquito la primera idea, la idea de la vocación.
del esquema que nosotros habíamos dicho, ¿no? Voy a dejar aparte por si lo tengo que poner de nuevo. La naturaleza de la vocación. En toda su obra aparece como un esfuerzo por aclarar qué es cuál es la naturaleza de la educación, sus formas más variadas de manifestarse y su papel en la realización del hombre. En la página 29 de la Psicología de las Vocaciones, yo voy a usar mucha cita, porque me pareció que era la manera más fiel de expresar su pensamiento, organizado, como ya les dije. En algunos momentos el lenguaje nos va a sonar como un tanto viejo, pero me pareció que era lo mejor para rescatar ese pensamiento fermental. Dice en la página 29: lo primero es tomarse en serio a sí mismo, en Psicología de las Vocaciones. En serio a sí mismo y al yo del otro, como fin, no como medio. Cada hombre, en cuanto unidad viviente, es una absoluta singularidad y como tal, por naturaleza, ajena a toda estadística. Dice, no se trata, otra cita, no se trata de ser personaje, de lo que se trata es de ser auténtica persona en el plano de los valores. El mejor señorío consiste en ser uno mismo en todas las circunstancias, acrecentando las virtudes que hacen al hombre más hombre, ser uno mismo con naturalidad, con sencillez, sin afectación, que toda afectación es mala, como dijera el Quijote. Página 109. Bueno, entonces acá yo creo que ya está claro la función de la vocación. La vocación para Clemente Estable es la vida misma, pero es una vida única que cada uno tenemos, ¿verdad? Que tiene mucha similitud con el concepto de vocación que yo traté de rastrear en el pensamiento de la época, y encontré mucha similitud con el planteado por Ortega y Gasset, este pensador humanista español, que rompe un poco el pensamiento del liberalismo, pero tampoco llega a plantear un humanismo diferente como van a ser el existencialismo o el pensamiento mismo de Marx, ¿no? Que llama vocación Ortega y Gasset a ese yo individual, intransferible, que es un enfoque racional, vitalista, pero que define a cada hombre de una manera radical, pero que además es un hecho a construir durante toda su vida. Como que la vocación es lo mismo que el destino personal que cada uno tenemos. Y es esto un poco lo que trata de rescatar Estable. Es en el fondo una profunda individualización. Y a mí me pareció maravilloso en esta época de tanta globalización, de tanta estandarización en la ropa, en los hábitos, ¿no? El que se pudiera hablar de vocación, volver a hablar de vocación. No es la vocación por lo que vamos a hacer, sino la vocación por ser cada uno. Por eso, en definitiva, para Estable es la vida misma y la vida humana exclusiva, que va a sellar las acciones, que como Ortega y Gasset dice, es cada hombre con las circunstancias. Yo no sé si alguna vez vieron el pensamiento de Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset dice, el hombre es con las circunstancias, ¿no? Es fruto de las circunstancias. Pero él le agrega que a su vez, la vocación es un proceso como una tensión entre las circunstancias, los condicionamientos y esa síntesis que hace cada uno como un yo intransferible. Nosotros eso como educadores lo vemos, tenemos gemelos en la clase, tenemos mellizos, hermanos, y vemos cómo se va construyendo el yo,
ese yo que es absolutamente intransferible y que no se agota, dice, en las ocupaciones ni en las profesiones. Dice la página 114, la vocación implica no solo aptitudes, sino originalidad. Implica aptitud más pasión. Esto lo repite. La vocación es la aptitud más la pasión. Sin embargo, la vocación dice que surge solo de la pasión. Es espuria. Y a su vez, la que surge solo de la razón es demasiado pensada. Entonces, sería como la vocación un equilibrio personal, que tampoco es definible. Se va definiendo en la propia vida. Dice que hay elementos comunes a todas las vocaciones y otros que son específicos. Pero en una misma persona puede darse más de una vocación, pero lo extraño es no encontrar ninguna. Después vamos a ver cuál va a ser la función del maestro, ¿no? Ahora, vamos a una cita de él en la página 111. Es un momento trascendente para el propio destino realizarse en el trabajo en el que uno se encuentra a sí mismo. Pues si bien hay quienes se salvan en el doble de la profesión y la vocación, muchísimos se han de perder. Y hay que pensar que una sociedad donde no sea posible vivir del ejercicio de las mejores aptitudes es una sociedad con graves fallas. Deja mucho más de lo más hombre fuera del hombre. Si bien esto puede ser muy utópico, sin embargo, creo que está muy cerca del concepto de enajenación que produce, claro, que produce la realización de actividades que no tienen nada que ver con el hombre, ¿no? Profesión sin vocación es vida disminuida. Nadie está dotado de vocación para oficios que se realizan contra la propia realización por urgencia económica. Una sociedad con graves fallas deja mucho más de lo del hombre fuera del hombre. Vuelvo a repetirlo, pero dice que es una sociedad con graves fallas. La vocación como interés que dura toda la vida es el contraconcepto del trabajo como aburrimiento que dura toda la vida. Entonces, para sintetizar un poquito este capítulo, la vocación sería entonces lo que nos define a cada uno como hombre.